llame. Se ve que no sabe con quién está trabajando, ¿eh? Yo nunca fallé. Chale, ¿para qué lo abrís? Parece que te vas a encontrar con un ladrillo. Algo mejor. ¿A dónde la pusiste? La merca, ¿a dónde la pusiste? ¿Dónde la pusiste? Pero no sé, amigo, ¿dónde? ¿Televisores? ¡La policía! Que viene tu novio. ¿Vamos a hacer algo? Sí. ¿Tenés fuego? Sí. ¿Quién es ese tipo? ¿Ese tipo? Ese tipo se llama Pedro Espinosa y es el capo. Así que sonreíle, porque si le caes mal, te rasca. No te preocupes. Esa chica es nueva. Mándela a mi despacho. ¿No lo comes? Digo, si no lo comés. No. Gracias. No me gustan los aviones, ¿viste? Me dan angustia. Y a mí la angustia me da hambre. Ya veo. Lo que pasa es que en mi laburo hay que viajar mucho. Te dije que soy manager, ¿no? Desde que salimos de Madrid 5 veces más o menos. Y en el boceo la plata está afuera. Yo tengo un par de pibes que andan bastante bien. Pero la guita grande está en las apuestas. ¿Va a ser que un pibe vaya menos? Y es como robarle un caramelo a un chico. Cintia por acá. No tenés nada para entrar en el clima. Ah, eso es muy bueno, lo aprendiste ya, ¿eh? Eso es para que los clientes consuman. Puede ser. Pero con el patrón no hace falta. Bueno, porque sé que sos el patrón, te estoy pidiendo algo. Sí, claro. Pero primero tengo que conocerte. Estás muy linda, lo podemos pasar fenómeno. No sé, digo, si esto te ayuda a aflojar tu cachito. Oh. Parece ser que por aquí sos el único que tiene algo, ¿no? Las chicas me dijeron que algunas venden para vos. Está haciendo muy rapidito, ¿eh? Primero tengo que probarte. ¿Puedo retirar? Sí. Sí, cómo no. Dame un whisky, mamita. ¿Querés otro? No, gracias. Tráeselo igual. Si no lo querés, me lo das a mí. Con lo que cuestan los pasajes ahora, no está para andar desperdiciando nada. Che, pibe, lo que te dije de la guita no va a creer. Quédate que... tranquilo. Cada uno se gana la guita como puede. ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Trabajo en seguridad. ¿Sos cana? Algo así. Pero tranquilo, estoy de vacaciones. Mira. No parecés cana, ¿eh? Mirá qué suerte. Un cana al lado. ¿Por? ¿Sabes la guita que tengo acá? Bueno, no me vas a decir que te enojaste. Era un comentario nada más. Ah, es una cosa de... tipo que sale de la cárcel, ¿viste? Hay que hacerle un recibimiento porque tiene que poner una guita grande. Y decime una cosa. Sí. Ese tipo. Sí. ¿Cómo se llama?
Ferreira. Ferreira. Sabes que estás buenísima, muñeca. Tómatela, se va a estorbar. Se va a estorbar. No. Tarta, te callas, Álvaro. ¡Afanaron! ¡Afanaron! ¿Quién lo robó? ¡El rubiecito! ¿Quién lo robó? ¡El rubiecito! ¡Me afanó! ¡Epa! Decí una cosa. ¿No tenés mermelada? ¿Qué? ¿Mermelada? ¿Tenés? ¿Estás loquita? Ahora sí te antoja mermelada. ¡Policía! ¡Policía! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Pero se puede saber por qué carajo entraron tan tarde! ¡Pero pará! No te calenté, estábamos esperando que le saques algo más, nada más que eso. ¿Está? ¡Ah, sí! Están esperando eso. ¡Pero vos sos tarado! ¡Sos tarado! ¡La contraseña! ¡La dije 20 veces! ¡Dije la contraseña! ¡Tenés mermelada! ¡Tenés mermelada! ¡Era o no era mermelada! ¡Quédate tranquilo! ¿Qué pasa, oficial? ¿Todavía no se cambió? ¿Qué? ¿Piensa usarlo como uniforme? Convertí un boleto de colectivo. ¿Qué va a ser? Me revisaron 1000 veces, ya no tengo absolutamente nada. Al señor le habrá afectado el viaje. A propósito, ¿usted declaró esa plata? ¿Se acuerda el tema de los boletos? Dirá menos. Perdón, señor oficial. Tiene razón el señor. Me debe haber afectado el viaje a mí. Ok. El bolso, por favor. Tranquilo, gordo, ya la vas a encontrar. ¿Alguien que me hables? Mario Ferreira, parece que los mexicaneó, que se quedó con algún vuelto. Y mañana sale de la cárcel. ¿A qué tipo lo guardaron por contrabandista? Seguro que lo van a ir a buscar. Vas a ver que este tipo nos va a llevar a la banda de Marcos. ¡Qué bien se te ve! ¿Cómo está tu vieja? Bien, ahí anda. ¿Y vos? Bien. Qué linda estás. Decime, ¿dónde se escondieron? ¡Basuras! ¡Basuras! ¿Dónde están? ¿No están? ¡Bien! ¡Dame eso! ¡Hola! ¿Cómo te va, Piqui? ¿Todo en orden? Bien, bien. Acá te tenés el bolso. Ah, gracias. ¿Qué hay ahí? Golosinas, tarta. Golosinas. Chicos, directamente desde España, los mejores regalos. A ver, ¿por quién arranco? ¿Quién arranco? Levanten la mano, levanten la mano. A ver. Piqui, ¿está? ¿Piqui? Piqui, para usted. A ver. Ay, 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 ay. Para que tus firmas salgan retrucha. Si lo hace, no llores, no llores. Inés. Esto es para vos. Para que lo estrenes con alguien muy especial. ¿Eh? ¿Dónde está el viejo? Ese hombre mayor, ¿dónde anda? Claro, viejo, vamos a venir a currarte. Esto es whisky.
Del bueno, no como el berreta que tenés ahí. Óyeme, Galleguito. Yo a los amigos no los berreteo. Bueno, Gus, contá, ¿cómo te fue? Bien, bien. Bien. ¿Y para qué volviste? ¿Cuándo sale Ferreira? ¿Qué pintusa que tenés? Gana. ¿Sí? Recién llegás si te querés meter en lío vos. ¿Mm? ¿Por qué lío? ¿Cuál es el lío? ¿Era el socio de mi viejo o no? ¿Cuándo sale? ¿Te llevo? No. Todavía seguís enojada, Verónica. ¿Vos te crees que a mí me gusta lo que vos hiciste? Mira, lo que no me gusta es que tengamos que salir escondidas, ¿ok? ¿Vos pensás que si se llegan a enterar que salimos, vamos a seguir trabajando juntos? ¿Vos sabés que no? No. Si salimos, alguien nos podría ver y no volveríamos a trabajar juntos. Cuida tu trabajo. Es lo más importante que tenés. Sí, sí. Voy con 100 al Freire a la cabeza y con Pajarito los 10. Sí. Me quedó libre Palito. Sí. Bueno, y le podés poner... No. Está bien, déjalo así, déjalo así. Chao. Voy con 100 a las piernas. Te teniste. Te teniste el pelo. Te teniste. ¿Viste lo rulito? Sos el corcel negro. Dejame ver. Pero mira cómo me agarra. ¿Cómo la vieja? ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡Nene! A ver, a ver, a ver. ¿Qué? No me digas que me trajiste el mantón porque me muero, ¿eh? Oye, me muero, me muero, me muero. ¡Ay! ¿Perfume? Chiquitito, ¿eh? Nene. No, no, perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo me ves? ¿Cómo ves? Bueno, te veo bien. Lo que pasa, Inés debe tener el mantón. Pero te veo bárbara. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Hiciste los rulitos? ¡Qué estúpido! ¿Hiciste los rulitos? Se va con el horrible, que estaba maquillada, estaba linda. Chichi, salud. Fue muy duro lo de tu papá. Bueno. Bueno, hija, bueno, ya está. Ahora estás vos, mi amor. Por eso no quiero que te metas en lío ni nada. Nene, no te metas. No te metas más con Ferreira. Ya está, ya fue. Basta, cortala con lo de Ferreira. A tu padre ya no me lo devuelve nadie, ¿entendés? Ya te juro, te llega a pasar algo, a vos dalo con un foso y mato a cualquiera, ¿eh? Vieja, no pasa nada. Voy a verlo. ¿Era el socio de papá o no? No me voy a meter en ningún problema, ¿ok? Love is strong, and you're so sweet.
And someday, babe, we've got to meet. ¿A qué viniste, nene? A que me ayude, flaco. ¿Quién mató a mi viejo? ¿Sabes qué? Acá deben hacer los contactos. Sí, lo que hay que averiguar quién es el pibe de la moto. ¿Qué pasa? ¿Que no dormís bien? Tengo una beba. ¿Sí? Pero vos vivís colgado en una palmera, hermano. ¿Vos sabés lo que es una beba? Cada 3 horas hay que darle la teta. Después está con los gasecitos. Está toda la noche... Bueno, contame. ¿Qué querés que te cuente? 3 años de cana. ¿Qué pasó, flaco? Mira, nene. No quiero que te metas en esto, ¿entendés? Mirá cómo terminó. Tu viejo muerto, yo 3 años adentro. ¿Qué pasó ese día, flaco? Déjalo así. ¿Qué pasó ese día? Tu viejo y yo nos metimos con gente muy pesada. No sabíamos bien cómo venía la mano. Y salió como el culo. Eso pasó. Pero... ¿quién les encargó el flete? ¿El contacto lo hiciste vos? No, no fui yo. Fue Benítez. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Pero qué Benítez? ¿El de la cadena? ¡No te metas! ¿Y Silvia, flaco? ¿Todo bien? Está en casa, esperando. Tomá, esto es para vos. Deja, no preciso. ¿Cómo que no precisas? Tengo un canuto y además me pienso arreglar con poco. Tomá, agarrá, mi viejo haría lo mismo, agárralo, por favor. No quiero esa plata, nene. Pásala a tu viejo. Flaco, ¿tan apurado estás? ¿Qué te parece? ¿Y este? ¿Quién es? Es lo que hay que averiguar. Hizo contacto con Ferreira. No sé quién es. Pero... yo... quiero que hablemos. Yo tengo intención de hablar, pero... Mira, hay que buscar si tiene antecedentes. Estamos trabajando. Ya lo sé. Pero vos tenés que entender que yo quiero cuidarte. De verdad. Tenés que escucharme. Entonces habla con el jefe. Yo no tengo más nada que escuchar. Yo escuché todo. Nene, no quedó nada. Los abogados se llevaron toda la guita. Ferreira está loco si se cree que todavía va a quedarse con algo. Pero él no sabía que los cuervos se habían quedado con todo. ¿Eh? Sí, pasá, tarta, pasá. ¿Se ¿Qué pasó? ¿Se pudrió todo? No, digo si se puede. Se puede. Sí, pasa, tarta, pasa. ¿Cómo te va? No, como 6 meses, che, que no te veía. Celia. No me digas nada. ¿Te curaste? Un poco. Pasa, pasa, tarta, pasa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Vieja, esto está muy salado. ¿Cómo muy salado? Si está salado, no, por más. No. Que si le pongo sal, porque le pongo sal. Que si le pongo mucha pimienta. Sí. Pero, mira, estoy segura que en Europa no comías esta comida.
Ay, nene, ¿vos querés algo? Te traigo un plato. Bueno, gracias. Ojo, Gus, ojo, a este tipo lo busca la cana. Tené cuidado. Se llama Gustavo Carrizo, alias el nene. Dobla de autos, estafas, no sé. Es un pinche. Te equivocaste, Verónica. No, atención, aquí hay algo más. Es el hijo del ex socio de Ferreira. Al padre lo mataron hace 3 años en un tiroteo. Creo que fue la gente de Marcos. Ve, jefe, no me equivoqué. Este chico está metido en drogas. En ese bar de Cuarta, para siempre el pibe de la moto. ¿Vieron a alguien de la banda de Marcos? No, los habitués son más de Cuarta que el bar. Un giro, un tartamudo y el dueño es capitalista de Quiñela. Es una pantalla. En ese bar pasa algo seguro. Bien. Gabriel. Sí. Seguí a Ferreira. Y... Pero... tenés que ir al bar ese para sacar datos de Nene Carrillo. Pero ¿cómo me chupo? Buenas. Hola. Busco al señor Benítez. ¿Quién lo busca? El hijo de Domingo Carrizo. Lamenté mucho lo de tu viejo. Benítez, quisiera saber qué pasó ese día con el contrabando de televisores. Yo hice muchas cosas con tu viejo. Yo lo sé. Pero en ese laburo no tuve nada que ver. Solamente le pasé el dato a Ferreira. ¿Al flaco? Sí, porque había que llevarle unos televisores a un tal Espinosa. ¿Lo ubicás? ¿Qué haces acá? ¿Por qué me mentís? ¿Hay otro macho? ¿Eh? ¿Hay otro macho? No, hay otro macho, hay otro macho, hay otro macho. Decime si hay otro macho. ¿Por qué te pintas para otro? ¿Te pintas para otro? ¡Flaco! ¿Querés fuego? ¿Eh? Anda a tomar fresco, anda. Rajá de acá. ¿Qué querés? ¿Qué haces acá? Busco a un tal Espinosa. ¿Lo conoces? No lo conozco. Dale, mami, ¿lo conoces? No lo conozco. ¿Estás sola acá? ¿No ves que no hay nadie? ¿Para quién trabajas vos? Para mi mamá. ¿Qué pasa? No, nada, nada. El chico se equivocó de dirección nomás. ¿Sabes qué? Va a ser mejor que te vayas. Mándale un beso a tu vieja. Ok. ¿Y vos de dónde conocés esa historia? Ya te lo dije. Trabajaba para Pedro Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace, nene? Mal. Tengo que volver a hablar con Ferreira. Dame algo para tomar, por favor. Porque sí, porque hay algo que no me cierra, hay algo que no va.
Benítez me derivó un tal Espinosa que fue el que contrató a Ferreira. ¿Pero por qué no me lo dijo el flaco? ¿No debes querer que te meta? Puede ser. Gracias, Dana. ¿Inés? Se fue recién para el cabaret con una piba nueva. Ay, ¿me recién nombraste un tal Espinosa vos? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? No, yo no, pero la piba esta sí. Nene, ojo, parece que bastante pesado. Gracias, Gus, chau. Gus, toma. Toma lo que me pediste. ¿A quién dormiste? Un Miguelito. ¿Cuánto te debo? Me está cargando con la lapicera que me regalaste, la fino me sale perfecta. ¡Chao! ¿Quién sos? ¿Sos Buche de la Cana vos? La salida son 100 pesos. Para hablar está el patrón. No estoy para perder tiempo. Contame, ¿qué sabes? Yo no sé nada. ¿Por qué la veo tranquila? No te hagas la boluda. El Tarta me contó que lo conoces a Espinosa. ¿Qué sabes? ¿Por qué te interesa saber tanto sobre Espinosa? Son cosas mías. Lo que yo sé también son cosas mías. Espinosa contrató a mi viejo y al socio para pasar unos televisores desde el Paraguay. Adentro de los televisores había merca, mi viejo no lo sabía. Él nunca estuvo en ese palo. ¿Y vos? Yo tampoco. Contame, ¿qué sabes, nena? Está en la cárcel. ¿Está en cana? Está pagando. ¿Con quién? ¿Con la yuta? Déjate de joder, si son todos una mierda. Espinosa dijo antes que lo metieran en cana que alguien lo mexicaneó, alguien se había quedado con un vuelto, un tipo que está por salir de la cárcel. ¿Ferreira? ¿Ferreira? ¿De dónde sos vos? De por acá. ¿Tenés hijos? Gracias. Cuídate, nena. Escuchame una cosa, pendeja. Si querés seguir teniendo esa carita de ángel, no te metas con Gustavo, ¿ok? Ok. ¿Te quedó claro? Ok. Gracias.
contactos que tengo. Por acá no pasa nada. Voy para allá. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿No habíamos quedado que yo viaje después? La gente de Ibañez nos viene siguiendo desde Seiza. ¡Pero justo acá viniste! ¿No te das cuenta que te van a seguir? ¿Estás loco? No te preocupes. Si no fuera por la guita, igual ya sería boleta. Toma. Hola, Vero. Estoy llegando. ¿Alguna novedad? Bingo. La Vero volvió a la casa. Está caro, está loco. Presiento que en un rato vamos a tener novedades. Oye, mira. ¿Pero y este qué hace acá? ¿Me mintió? Silvia. Oh. ¿Qué pasó? Por favor, tenés que ayudarme. Lo están apretando. Creo que esta vez no zarfa. Por favor. Tranquilízate. ¿Dónde está? ¿Dónde fueron? No ¿dónde sé, está? No sé. ¿Quién se lo fue llevó? Hacer tiempo. ¿Quién vino? Se fue a hacer tiempo por ahí para que yo me escape, ¿entendés? Por favor, ayúdalo. Vero, ¿me copias? Vero, ¿me copias? Perdí a Ferreira. Se me escaparon. Estoy en el lugar.
Mandan refuerzos. ¿Dónde tenés la teca? ¿Está claro? Bueno. Vamos, muchachos, recreo. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Recreo! ¡Vamos! Vamos a dejarlo que reflexione un poco. Vamos, negro, vamos. Son estos, nene. Voy. Vamos. Por tu viejo. ¡Quieto! Policía. Quédate quietito. Abre las piernas. Abre las piernas. ¿Eh? Se acabó el juego, rico. Ok. ¿Sí? ¡Larga el arma! Cambió el juego, nena. ¡Ay! Vamos, nene. ¿Para qué mierda viniste? ¡Ibáñez! ¿Para qué mierda viniste? ¡Ibáñez! ¿Silvia? ¿Y Silvia? No hay nadie, flaco. ¿Silvia? Está en casa, tranquilo, no hay nadie. Vení. ¡Pará! ¡Pará! ¡Larga! ¡Larga! ¿Está bien, Silvia? Sí, tranquilo. Nos vamos a ir a París. ¿Eh? La guita, la llave. ¿Qué llave? Ahí. ¿Qué llave, flaco? C6, hay una guita. ¿Qué te pasa, flaco? ¡Flaco! ¿Qué tenés? ¿Flaco? Yo tu viejo lo quería. ¿Flaco? Thank you.
No te gastes. Ferreira nos cagó. La mujer viajó con la guita. Vamos a buscarla. Vos te encargás de la casa. Yo te espero afuera. A este le vamos a dejar un mensaje. Hola. Más hermosa que vos, no hay nada. Hola. 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 ¿Puedo pasar la noche acá? ¿Para qué? Porque no quiero volver a mi casa. ¿Qué pasa? Hay quilombo, Tarta, y no quiero meter a mi vieja en el medio. Tarta, por favor, ¿puede ser? Ok. ¿Qué pasó? Contame vos, ¿qué pasó? Murió el flaco. A nadie. ¿Escuchaste? A nadie. Te felicito, ¿eh? Boletearon a Ferreira y nos quedamos sin nada. No puede decir que nos quedamos sin nada. Lo tenemos al Nene Carrizo. No nos sirve para nada el Nene Carrizo. ¿Qué Nene Carrizo? En este momento, Ferreira debe haber cantado como un jilguero y los narcos tienen toda la guita. Señor. Sí. Reportaron un atentado. Volaron la casa de Ferreira. ¡Epa! ¿Y la mujer? No hay ningún cuerpo. Entonces quiere decir que los narcos no tienen la guita. Al nene Carrizo. Ahí se lo tenemos que poner en movimiento de nuevo. Seguro que es cómplice de la mujer. Lo está vigilando Verónica, señor. Este debe estar divirtiéndose y yo acá como un estúpido. El flaco era mi ídolo. ¿Por qué le hizo esa cama a mi viejo, Dana? ¿Por qué? Por la guita, nene. Todo por la guita. Con estos tipos no se juega. Y él quiso jugar y se le hicieron pagar. Los narcos, si pudieran plantar guita en lugar de droga, plantarían guita. Así que lo único que les interesa es la guita, ¿no? ¿Qué estás pensando? Quiero viva a la mujer de Ferreira. ¿Te crees que soy boludo? La guita la tengo yo, idiota. No, yo te vuelvo a llamar a vos. ¡Shh! ¿Me escuchás? Yo te vuelvo a llamar a vos. Me das asco. ¿Qué tenés en ese maletín, nene? ¿Cuántas...? Shh, sacá. Esta guita no es para nosotros. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Vengar a mi viejo. ¡Ojo! ¡Me estás siguiendo, Dani! ¡Para, tranquilizar! ¡Hay que avisarme! ¡Tranquilizate! ¿Dónde está? ¡Para! ¿Qué pasa?
La mina lo está siguiendo, bueno, esa mina es Cana, lo acabo de ver. Bueno, no te preocupes. El nene no es un nene y se sabe cuidar. Tranquilízate, por favor. Llamo a Vero. Vayan ustedes, parece que el nene está preparando algo. Yo preparo otra patota y voy a pedir una orden de allanamiento. Bien. Llegamos, estamos en la parte de atrás. Tomamos posiciones. Ahí tenés toda la guita. Sí. ¿Quién sos? El hijo de Domingo Carrizo. ¿Te acordás de mi viejo? Sí, claro. Creo que me acuerdo. Pero vos sos más idiota que tu viejo. ¿Vos pensás que podés salir caminando de acá? No. ¿Qué buscás? Darte la cara. ¿Así que todo este quilombo fue por la guita? ¿Te parece poca? No. Vos sabés que esta guita quema, ¿no? ¿Vos sabés que tengo un presentimiento? ¿Cuál? Que esta guita se va a quemar. ¡Esta te la cobro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A la brigada. A la brigada. Lléveselo. Lléveselo. La brigada. Soltá, negrita, soltá. Carrizo, la pistola. ¡Quédense acá! ¿A dónde va? ¡Quieto! Policía. ¿Te acordás de mí? ¿Sos Cana? Levanta las manos, nene. ¿Qué, me vas a disparar? Estoy desarmado. Tirás y vas a tener un flor de quilombo. Chao, nena. ¡Ay! ¡Ay!
quedaba mucho mejor el papel de Giro. ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Me partiste la nariz! ¡Para! ¡Ay! Ahora estás perdida, nene. Así que vos sos el famoso Nene Carrizo. No me puedes tener acá. Yo no hice nada. Según tu prontuario, bastante. Tenés estafas, dobla de camiones y varios etcéteras. Eso ya murió, macho. No existe. Me vas a tener que largar. Creo que no. Quemaste una casa. Te metiste con los narcos. Me parece que tenés para rato, ¿sabes? Además, anda por ahí un gordito diciendo que vos te quedaste con la guita de él. No sé si será cierto, ¿no? Claro, si vos no querés hablar, estás en todo tu derecho. Ah, ¿sabés que el responsable de la muerte de tu viejo todavía está vivo? Que descanses, pibe. Pero yo lo dije, Tarta. Esa pendeja era Cana. Era Cana. ¿Y cuándo lo largarán? No creo que salga. Va a haber que buscarle un buen abogado. Estás tarado, ¿eh? Mi jefe te quiere hablar y vos te haces el machito. No, así no, ¿eh? Así me parece que te vas a quedar mucho tiempo acá adentro. Decirle a tu jefe que quiero hablar con él. No, no sé. No sé, no creo. Ya te dio la oportunidad. Va a aflojar. Ahora, jefe, ¿qué piensa hacer? Porque ya el Nene Carrizo no nos sirve. No te equivoques. Si se fue solito hasta Ibáñez, y también nos puede llevar hasta Marco. Más si lo usamos como carnada. El Nene. Permiso, jefe. Sí, ¿qué pasa, señor? Bueno, quiero hablar con usted. Lo quebró. ¡Wow! ¡Va! Pero igual déjala adentro, ¿eh? Que pase la noche acá. Así mañana va a estar más blandito. Está bien. Para vos es un peso. ¿Dormiste bien? Usted sabe que no. Balbuena, ¿quién es el responsable de la muerte de mi viejo? Ya te lo dije. Arriba de Ibáñez hay un tipo que se llama Marco. Yo lo quiero agarrar. ¿Y vos? Yo también. Pero jamás voy a ser buche de la cana, Balbuena. Tengo mis principios. Tus principios acá no te sirven para nada, ¿no? El tipo está afuera. Y vos estás adentro.
Bueno, pare con esa cosa, pare. Bueno, muchacho, quiero que sigamos trabajando en este caso. No voy a parar hasta agarrarlo a Marco. No podemos empezar mañana, jefe. Estamos re cansados. Mañana a primera hora. Vamos a separarnos en dos comisiones. Una de apoyo, con el Chino y con Gabriel. A Verónica le tengo reservada una tarea especial. ¿Sola? Si me permite, jefe, yo quisiera participar. Lo siento, Cedre, pero yo lo quiero aquí conmigo. Para verlo, ya tengo la pareja. ¿Y quién es? ¡Rodríguez! ¿Lo puedo hacer pasar al...? Les presento a nuestro nuevo colaborador. Me está cargando. No, Vero. A partir de mañana ustedes dos van a trabajar juntos.